Buenos tiempos se avecinan para el Caribe costarricense y en especial para la población joven, quienes representan la base del desarrollo económico y social de la provincia de Limón. Y es que ahora se suma una nueva iniciativa. Se trata de la firma de un convenio entre la Universidad de Costa Rica y la Junta de Administración Portuaria y Desarrollo Económico de la Vertiente Atlántica, JAVDEVA, mediante el cual las y los estudiantes de la licenciatura en Marina Civil, que se imparte solamente en la sede del Caribe, harán sus prácticas profesionales en las terminales portuarias de Limón y Moín. A su vez, las y los funcionarios de la Junta recibirán cursos y talleres de diversas temáticas para reforzar sus conocimientos. Hemos firmado un convenio que nos permitirá sacar provecho de la experiencia y de las capacidades instaladas de JAVDEVA para que nuestros estudiantes de la carrera de Marina Civil puedan formarse y puedan llevar a cabo los ejercicios que son propios de su aprendizaje. ¿Cuáles son estos principios? Bueno, todo aquello que tiene que ver con el manejo de buques, manejos de transbordadores, de remolcadores. Y por otro lado, nos comprometemos nosotros también a darle a JAVDEVA capacitaciones de su personal que sean necesarios. Bueno, nosotros como estudiantes salimos sumamente beneficiados de este convenio, ya que podremos realizar prácticas en los remolcadores de JAVDEVA y igual podremos ser orientados por los pilotos que tienen mayor experiencia en la empresa de JAVDEVA. Gracias a este convenio, ambas partes nos veremos beneficiados y igual nosotros adquirimos una experiencia para que el día de mañana, cuando tengamos que ejercer, llevemos un conocimiento previo ya de nuestras labores. Al integrar el área de ingeniería de la Universidad de Costa Rica, esta carrera ofrece una formación que va más allá de los aspectos intrínsecos de la Marina Civil. Por ello es que estos profesionales que se forman en la sede del Caribe sobresalen, inclusive, en el ámbito internacional. Eso significa que nos están tomando como algo importante para el desarrollo costarricense, principalmente por lo que es el área portuaria. Como se dijo antes, no había como un refuerzo de lo que era el área marítima, principalmente académicamente nosotros estamos preparados, se está dando el plan de estudio, está amplio, tenemos 3 especialidades y eso quiere decir que nos podemos desarrollar en diferentes áreas. Con el respaldo que brinda JAVDEVA y la UCR, la población limonense cuenta con opciones académicas que les ofrecen grandes ventajas para desarrollarse como profesionales en su propia tierra y ahora en los mares.